Hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien y no mal. Y pues bueno, en el día de hoy estamos súper felices porque se acaba de liberar una nueva skin de Amy. Sí, una nueva skin de Amy que tiene una temática un tanto peculiar. Muchos de ustedes ya saben cuál es, pero bueno, no se preocupen, ya la digo aquí, la pongo aquí. Y es que ya, se acaba de confirmar a... Amy Ninja, exactamente voy a poner aquí las imágenes porque se ve, se ve bastante cool, seamos sinceros se ve bastante genial, y por cierto estoy grabando aquí con suscriptores, mírenlos ahí, pero bueno el caso, se acaba de liberar estas imágenes de Amy Ninja y a ver, este va a ser el nuevo evento que va a salir, probablemente va a cambiar todo esto del ciberespacio y vamos a tener aquí un cuartel, algo así saben como Naruto, ustedes conocen a... claro, por supuesto que conocen a Naruto el caso va a ser como una Amy Sakura eh, va a estar bastante genial porque eso nos puede decir algo. Es probable que dentro de muy poco puedan sacar nuevas versiones ninjas de Sonic. Por ejemplo, Sonic Ninja, Tails Ninja, Knuckles Ninja. Y después de que salga Shadow, pues Shadow Ninja. Sí, papá. Porque sí, esto es lo que me ha demostrado este juego. Que todas las versiones que terminan saliendo, luego terminan saliendo para otros personajes. Entonces, eso está bastante cool. Mi opinión sobre esta nueva Amy está como. Okay. Uh, hubiera sido otro personaje, hubiera sido mejor que hubiera sido otro personaje, pero ok. O sea, en total están arriesgando con estas nuevas temáticas que son bastante curiosas. Porque, bueno, esa es otra cosa que no les había dicho. Los desarrolladores quieren probar con unas nuevas temáticas. Sí, exactamente. Unas nuevas temáticas, pero que se vean bien, que sean buenas. No estas temáticas todas feas que uh, tenemos aquí, que unas son horrorosas, como por ejemplo esta de Angler Peak. Sinceramente, yo sé que hateo muchísimo esa skin, pero es que, gente, es. De demasiado mala, son variables que son muy malas, el caso, ya la próxima semana se viene Amy Ninja, que va a estar bastante bonita aquí entre nosotros, y lo que no sabemos es si va a ser de las misiones diarias sí, porque parece ser que mucha gente se anda quejando de esta de esta misión, porque es bastante mala pues la verdad es que sí, es bastante mala y parece que la van a cambiar muy pronto, ok, no va a durar las dos semanas, quién sabe, probablemente ahí metan a Amy Ninja, ah Puede ser, puede ser, quién sabe. Porque la verdad, esta hoverboard no sé si me gustaría tenerla. Se ve bastante fea. Otra de las cosas que les quería decir es esto sobre Chemical Plant. Y sí, gente, malas noticias. Resulta que si nos vamos a Chemical Plant... Bueno, gente, ya en Chemical Plan resulta que si nos damos cuenta, vamos a ver que sí, efectivamente acaban de nerfearla, pero nerfearla horrible. O sea, le acaban de quitar un montón de experiencia. Ok, aquí era donde nosotros nos íbamos, en especial yo, y sacaba, por ejemplo, 6050 niveles que tengo yo, los saqué todos en Chemical. Y amigo, la nerfearon horrible. Hay muy pocos, a ver, está la fila de aquí, está la fila de aquí. La de aquí, esta que está aquí. Y gente, poco más, poco más. Bueno, todavía se puede retirar el dinero aquí, o por ejemplo, todavía se puede recoger, pero nada más eso. Creo que vamos a tener que buscar otro mapa para tener muchísima más experiencia, porque este mapa la verdad que lo nerfearon. Yo voy a hacer todo lo posible para decirle a los desarrolladores, gente, por favor, vuelvan a poner Orbes en Chemical Plan, por favor, porque ellos suelen hacerle mucho caso a la comunidad, pero quién sabe. Pero puede ser que a la final digan, oye, mira, no, el mapa se queda así y ya está. Lo cual va a ser bastante triste porque aquí muchos de nosotros hemos aumentado bastante nivel. Y por cierto, gente, todavía no pierdan la fe con Super Sonic, ¿ok? Los youtubers más grandes que son los de habla inglesa todavía dicen, hey gente, no pierdan la esperanza. Super Sonic todavía puede salir. Y yo aquí vengo y lo reafirmo: Super Sonic todavía puede salir. Tengamos esperanzas, ok? Al menos esperemos que salga en este año, junto con Shadow. Sí, exactamente. Ay, por cierto, tampoco nos olvidemos de Espío. Porque que Espío se viene, creo que para la última semana de noviembre, vale. Entonces para que estén bastante atentos. Por cierto, otra cosa también tienen que hacerlo del multijugador lo más rápido posible, ¿ok? Porque luego no va a haber gente y después no van a poder sacar la skin para los que todavía no la han sacado, ¿vale? Y pues bueno, eso sería todo. Nos estaríamos despidiendo con nuestros amigos aquí. Todos salieron en el video, ¿ok? Los quiero ver comentando. Y pues bueno, gente, sin nada más que decir, nos vemos para el próximo video y bye, chau. Suscríbase.